Hello, hello. Can you hear me? Hello, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a iniciar en 3 minutos. Buenas noches. Okay, we are 12 now. 12. Ok, bueno, son las 8 en punto. Ok, 8 o'clock. All right. What topic we studied yesterday? ¿Qué tema estudiamos ayer? ¿Alguien recuerda? Does anybody remember the topic that we studied yesterday? El tema que estudiamos el día de ayer, ¿alguien lo recuerda? El presente simple. Presente simple. Presente simple, the simple present. Good. Simple present. Simple present. Ok. Vimos la forma afirmativa y la forma negativa. ¿Alguien recuerda las reglas de la forma afirmativa? O al menos, primero comencemos con qué está compuesto o cómo se compone el presente simple. Recuerdo que cuando es he, she y it, en el verbo se le lleva S. Excelente, muy bien. S, únicamente S en el verbo. No, también. S también. S, ok. Por ejemplo, la segunda regla sería que los verbos que terminan en Y, ajá, cuando se les agrega y hay una consonante, se le agrega, se le cambia la Y por I y se le agrega es. Y la tercera condición dice que es terminaciones con O, con SH, con CH, con X y con doble S. Se le agrega S. Ok, y en el caso de, por ejemplo, they, we, you. Eso no cambia. No cambia en el verbo, ¿verdad? Excelente. Okay. Ok, muy bien. Ok. Y solamente aplica para los verbos en estado infinitivo, ¿no? Infinitivo, excelente. Ok, vamos a hacer un poco, un recap. Vamos a recordar un poco sobre el tema que estudiamos ayer. De una forma un poquito rápida. Ok, just to check it out the information. And the simple present, affirmative. Ok, well, we form the present simple with the infinitive of verb. What do we mean with infinitive verb? ¿Qué queremos decir con el verbo infinito? Por ejemplo, el verbo infinito o la forma infinita de correr es correr. The same in English. Run, okay. To run, okay. Speak, to speak. Like, to like. Okay. También el verbo, bueno, el presente simple está compuesto de la siguiente manera. Sujeto más el verbo. Good night. Está compuesta de la siguiente manera. El presente simple, el sujeto, más el verbo en su forma infinitiva. Tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos, de este lado izquierdo, tenemos I, you, we, and they. Y también tenemos los de la tercera persona, singular, que son he, she, and it. Ok, acá viene la regla. Únicamente para la forma afirmativa, ok, del presente simple, únicamente en la forma afirmativa del presente simple. Ok, vamos a agregar S o ES. Ok, continuamos. ¿Cuáles son las reglas de las terceras personas? Para convertirlos, por ejemplo, si el verbo, ok, está en su forma infinitiva, agregamos S, como read, reads. El verbo, si termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, mantenemos la Y. Por ejemplo, play, plays. Study, ok, ahí es diferente. Study, ¿por qué? ¿En qué difiere? Bueno, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, en este caso la D, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar I latina más ES. ¿Okay? Play, plays. Study, studies. También tenemos, si el verbo finaliza en O, SH, CH, X, WS, vamos a agregar ES al final. ¿Okay? Por ejemplo, wash, washes. Watch, watches. Go, goes. Watch, watches. Okay. What else? Kiss, kisses. Ok. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Bueno, lo utilizamos para referirnos a actividades que regularmente lo hacemos, ok, o que lo hacemos muy a menudo. Por ejemplo, I go to school every day. En su caso, I go to work. Voy al trabajo cada día. I go to work every day. Algunas referencias de tiempo. Tenemos every day, week, month, year, on Sundays, at the weekend, in summer. Pero, teacher, ¿qué significa todas esas palabras? Tenemos every day, significa todos los días. Every day. Week, la semana. Month, al mes. Year, al año. On Sundays, los domingos, at weekend, los fines de semana, in summer, okay, verano. Here we have. And she studies French in the afternoon. Ella estudia francés por la tarde o en la tarde. Ok, también dijimos que tenemos adverbios de frecuencia, pero eso es otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Cómo convertimos esta oración, a su forma en el presente simple? Teniendo el sujeto que es he y el verbo que es go. He goes to school. He goes to school. Perfect. He goes to school. Excellent. Ok, tenemos they eat. They eat food. They eat a lot. Okay. They eat hot dogs. They eat choris. They eat hamburgers. Mataninos. Exactly. Ok. They eat. Tenemos make affirmative sentence, que el sujeto acá es she y el verbo es soar. En este caso, ¿cómo lo convertiríamos al presente simple? She serves. She serves the internet. Adelante. ¿Perdón? No, perdón. Ah, ok. She serves the internet. Ella navega en el internet. En este caso, play. ¿Cómo diría? I play the football. Ok. ¿Por qué no agregamos ese? Porque solo aplica para terceras personas. Excelente, porque únicamente aplica para terceras personas. Eso significa que agregamos únicamente con he, she, or it. ¿Cómo convertiríamos esta? She cries. Con IES. She cries. She cries. Excellent. She cries. Negative form. Negative form. En la forma negativa, dijimos que utilizamos dos auxiliares. Estos auxiliares, en español no existen auxiliares. Ok, pero estos auxiliares nos ayudan a indicar en qué tiempo gramatical estamos hablando. Okay. Por ejemplo, si estamos en el presente o en el pasado, porque en el pasado utilizamos otro tipo de auxiliar, en el presente perfecto otro tipo de auxiliar, en el futuro utilizamos otro tipo de auxiliar. Entonces esto lo que nos ayuda es indicarnos en qué tiempo gramatical nos están hablando. Inconscientemente, esto nos dirige a un tiempo gramatical. Okay. En el caso del presente simple, tenemos dos. ¿Alguien recuerda? Do. Ok, tenemos do and does. Ok, repitamos. Do, does. Do, does. Okay. Do, ahora, does. Exactly. Tenemos la contracción. Contracción. Que significa o se pronuncia don't and doesn't. Don't and doesn't. Excelente. Don't and doesn't. Por ejemplo, si utilizamos he, she, or it, el auxiliar será doesn't. Ok, algo muy importante acá es que ya no agregamos s o s al verbo en la forma negativa, únicamente en afirmación. Ok. Si usted dice, he doesn't read, está incorrecto. ¿Ok? Porque el auxiliar, en este caso doesn't, modifica el verbo. ¿Ok? He doesn't read, she doesn't study, he doesn't sleep. Y cuando utilizamos los pronombres I, you, we, and they, vamos a utilizar don't, antes del verbo. Okay, antes del verbo. I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like. Ok, este es en el caso de las formas negativas. En este caso, por ejemplo, they don't read. She doesn't love him. She doesn't. Okay, no es does, es doesn't. Doesn't love him. He doesn't drive. She doesn't drive, sorry. She doesn't drive. He. Tenemos otra forma negativa. He doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. They don't sing. Ellos no cantan. They don't sing. Ok, también realizamos esos ejercicios. ¿Alguien recuerda el número 1? Do you remember number 1? David doesn't live in Madrid. Doesn't live in Madrid. Su studies. Ok, vamos a repetir ese verbo. Ok, no se dice study. Dice study. Como una A. Study. Study. Ok, ya en tercera persona es studies. Studies, ok. Continuamos. My dad drives a red car. Number 4, we don't walk. We don't walk. The bus, the 34th bus doesn't stop here. Doesn't stop. Mr. Brown teaches math. The children plays football. Mary washes the dishes after the lunch. Washes the dishes. Excelente, muy bien. Ok, vamos a seguir practicando el presente simple, ok, para llegar a manejarlo mejor. Ok, pero antes de la siguiente práctica, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, I'm going to start taking the attendee list. Please, when you listen to your name, say hi or present. Example, Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander Leiva Rivas. Present. Carlos Eduardo Menjívar Flores. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Present. Blanco Recinos, Hugo. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Present. Teacher. Hello. Creo que Carlos Menjívar viene conduciendo y si revisa el chat no le aparece habilitado el micrófono, quizás por eso no pudo contestar, pero okay, sí está conectado. Ok, muchas gracias. Okay. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Present. Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present. Oscar Alberto Reyes Avela. Hi. Hello. Patricia Elizabeth Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Wendy Lisseth Gómez García. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present. Jamie Yamilet Flores Barahona. Present. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present, teacher. Thank you very much. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar practicando el presente simple. Okay, the simple present. Okay, give me a second. Ok, acá tenemos estas oraciones. Ahora, la misión es encontrar el error. Ok, en cada oración, primero vamos a encontrarlo y después vamos a corregirlo. Ok, find the mistake and then fix it. Find the mistake and then fix it. Ok, you will have 5 minutes. 5 minutes to check the sentences and then fix the mistake. Vamos a tener 5 minutos para encontrar el error y corregirlos. Okay, here we go. Let's start right now. 5 minutes. finish. Mr. Germán. ¿Quién más ya fue? Oscar 2, Mr. Oscar. Ok, únicamente dos estudiantes. Okay, un minuto menos. Okay, a minute left. Ok, acá vamos. Ok, here we go. Let's check it out. Ok, primero vamos a marcar, ok, el error. Por ejemplo, number one. Do he like basketball? No. 12. 12. Ok, exactly. Mistake is two. Ok. Number two, I like eating pizza. I like. Exactly, good. Three, she do her homework on the service bus. She does. Okay, the film finishes at 8. Finish. My friend goes on holiday next week. Go. Go. She carries her little sister to the car in the morning. Charles. Good. Nicole Kidman acts in a lot of films. Act. Actuar, ¿verdad? We play in the garden at the break. At break. Play. Okay, excellent. Our teacher talked very clearly. Talks. Okay. ¿Cuál es el error en la número 1? What is it correct? ¿Cómo lo corregiríamos? Does. Okay. Colocando does, ¿verdad? El auxiliar para el sujeto he es does. Does he like basketball? En la número 2. ¿Cuál es el error? Like. La S. Okay. La S, exacto. Únicamente para he, she, or it. En la número 3, she do her homework on the service bus. She does. Ok, terminan. O dijimos que en la forma afirmativa, bueno, cuando es she, he, it, agregamos ES si el verbo termina en O. En la cuarta, the film finishes. Okay, muy bien. Si el verbo termina en SH, agregamos ES. Ok, my friends goes on holiday next week. Go. Ok, si el verbo es plural, friends. Ok. En la siguiente, she carries. ¿Cuál es el error? Carries. Exacto. Vamos a agregar I. S. Latina S. Good. Ok, Nicole Kidman act in a lot of films. Acts. Con S. Falta agregar S. Exacto. And we play in the garden at break. Play without play. Without S. Okay. Our teacher talked very clearly. Talks. Colocando S. Talks. Excelente. Muy bien. Excelente trabajo. Muy bien. Ok, denme un minutito. Ok, bueno, vamos a hacer la siguiente práctica en grupos. Voy a colocar un link en Zoom. Si alguien nos puede ayudar compartiendo el link en el grupo de WhatsApp para que los que no puedan accesar desde acá lo puedan hacer a través de su celular u otro dispositivo para poder practicar el presente simple. Ok, una vez se haya compartido el link, vamos a ingresar en grupos. Vamos a realizar este ejercicio. Okay. Here we have. Okay, we're going to practice a little bit about simple present. Simple present. Los vamos a escribir de la manera correcta. Por ejemplo, what sería watches, ¿verdad? Porque termina en CH. Hola. Sí, creo que sí terminaría en CH. Okay. Charlie, sometimes. Sometimes. Entonces, play, como termina en Y, sería IS. Sí. Plays. Uh-huh. Depende. Si antes de la Y hay una consonante, en ese caso sí vamos a colocar IES. Pero si antes de la Y hay una vocal, únicamente agregamos S. La S. Okay. Sería place. Uh-huh. Place. Sí, con ese final. Sería washing. La primera. Washings. Sí. Ajá, washings. ES al final. ¿Perdón? Sería ES al final. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y en la tercera sería Ridos. Ridos. Solo se le agregaría la S, nada más. La S. Uh-huh. Practicing. No. Sí. Practicing. Tiene. Right. Yes. La S. Sí, la S. Fries. Dijo que si había una consonante. Sí, y eso. Uh-huh. Where's. Luego, live. Solo la S, no. Y words. Te escucho cortado. No, ¿dónde está? ¿El qué? Perdí la... Me perdí. Ah, pero si no vuelve a entrar al link. Lo voy a tener que volver a hacer. Sí, lo perdí. Si no, entre y solo le doy la que ya llevábamos. Lo perdí. Ay, no. Vaya, ay no, llenarlo de nuevo. watches, plays, reads. ¿Cuál era practices? Solo agregarle la S al final. Practices. Sí. Right también. Solo cry la tiene que cambiar. ¿Cómo? Solo cry la tiene que cambiar. Read, ¿verdad que solo la S? Sí. Cries, boys. Solo es. Brushes. Tidies, es tidy, ¿verdad? Sí, en vez de la Y, I-E-S. Wears, con solo la S. Sí. Igual lives y enjoys. También solo es. Vaya. Y aquí, ¿cómo era? Tidis. Sí. Porque está hablando de tercera persona. De él, ¿verdad? Dice el otro, Cristina. Y ahí. Como doy. Habla de ella, es das. Doesn't, ¿verdad? No, das, porque no las estamos pasando a negativo. Doesn't. No, solo es agregarle la ES. Ajá, es que no sé cómo decirlo. Doesn't. No, solo es das. Das. Ah. Vaya, la tercera, Tom y Charlie. Sería un... solamente ese, ¿verdad? Sería ese. En weird. Sí, creo yo que eso es. No sería solamente ese. Bueno, yo como en eso le di, le conté que empecé a cambiar. Hello. Una pregunta. Vamos por la de creo que se pronuncia W y A R. Pero no le logro escuchar muy bien. ¿Cree que se puede acercar un poquito el micrófono? Que tengo mucha bulla. En la de weird, W I A R sería S. O solo sería S. ¿Cómo dice que se escribe el verbo, perdón? Es el W-E-A-R. Estamos en la parte de los verbos. ¿En la parte de arriba? Parte de arriba. Superior derecho. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. W-E-A-R, where. Okay, ajá. En ese caso no termina ni en doble S, tampoco termina en X, tampoco en SH, tampoco en O. Entonces en ese caso únicamente la S. Okay. La S. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa ese verbo? Yo porque la propuesta de la me había llamado. Y en lead sería... Lips. Con ese. Solo ese también. Sí, como lo acabo de explicar él. Ok. Lips. Enjoy. Ahí sí, porque... Y es. Ajá. Y es. Hay que tener cuidado porque si termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Hay una vocal. En ese caso únicamente vamos a agregar S, pero si antes de la Y hay una consonante, en ese caso sí agregamos IES. Ok. En este caso, enjoy, ¿qué tiene antes de la Y? ¿Consonante o vocal? Vocal. Vocal, entonces, queda con S. Solo una S vamos a agregar. Exacto. Ah, pues también nos equivocamos en boy. Quiero ver, sería la después de cry, solamente este. Ajá, sí, esto no. Por B también le cambié el baile. Por B, digamos. Y ustedes. Y en primera persona solamente es I. Hay que, para la clasificación, para primera, segunda y tercera persona son ella, ellos. Bueno, ella, él y eso. Bye. Entonces la 13 sería drink. Sin S. Drink, nada más. Ajá, ajá. Mary always brushes. Correcto. My grandparents lives. No. Live. Ahí si se fija la S, la S de grandparent lo convierte en plural. My es singular, pero por ejemplo, depende la siguiente palabra. Por ejemplo, si dijera my grandparent sería singular, pero como habla de my grandparent, está hablando de plural. Entonces sería live, nada más. No, ajá, solo live. Ajá. Si no tuviera la S de grandparent, sí sería con S. Porque sería tercera persona porque está hablando de mi abuelo. Ah, vaya, pues ahí estamos. Ajá. Entonces, ahí estamos. Hay que mandar la captura, creo yo. No es necesario. Ah, bueno. Salió una mala. ¿Cuál es la mala? La 9 dice que es talk sin la S. Sin S. Sin S. Pero sin S le dijimos porque eran nosotros. Uy. Ah, no me dijeron. Sí me dijeron. Sí. Entonces, pues, la de practice sí la lleven va. La de... Sí. Bueno. Ya vamos a regresar a la sala, dice. Yo creo que aún no, hay tiempo. Lo que es tonto. Ya terminamos. Ok, excelente. Porque se echa la pasta, ¿eh? Ok, muy bien. Good. All right. So let's check it out. Okay, the questions. Vamos a revisar las preguntas. En la parte superior derecha, aquí tenemos watch. En ese caso, ¿qué agregamos? S. Excelente. Play. S. S. Only S. Read. S. Practice. S. Write. S. Una consulta ahí, teacher. Adelante. Practice no es con C. Lo que pasa es que se puede escribir con S y con C. Una es americano y la otra es British, de Inglaterra. Ah, ok. Ok. Practice, practices, right? Con S. Right. Rice. Rice. Ahí creo que quitamos la Y y ponemos IS. Exacto, acá sí. Sería así. Quitamos la Y y ponemos IS. Exacto. Rice. No, se lo he puesto. Buy. Buy. Buys. Igual, buys. Brush. Brushes. Brushes. Ok. Muy bien. En tidy. Tidy. Studies. Y ese, ¿verdad? Y ese. Where. Where. Lives. Lives. Okay. Enjoy. Lives. Enjoys. Perfect. Muy bien. Con, Charlie sometimes tidies his room. Tidies. Christine. Does. Okay. Tom and Charlie. Take. Sarah opens. Buys. The doctor always runs. The dog always runs. They always eat. My mother wears. Jesus. Wears. Okay. My friend needs. We often talk. My sister and I go. I look. My cousin uses. We drink. We drink. Mary always brushes. And my grandparents live. Parents, plural. Live. Ah, sí, live. Okay, here we have. Okay, muy bien. Bueno, regresamos al manual. Ok. Vamos a ir directamente a la página 21. Page number 21. 21. Is this? Can you see it? Página 21. Okay, ready? There we go. Okay, it says. Voy a leer la conversación entre Janet y Cindy. Si surge alguna pregunta, la hacemos al final. Okay, y dice, con respecto al vocabulario o la pronunciación. It says, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really, who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do on the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, una vez más. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do on the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Ok, ahora vamos a la parte del vocabulario. Indíqueme qué palabras desconoce o la frase que ustedes conocen. Pues sí. Con gusto. Esta, ¿verdad? Ok, ese se dice ocupado. Busy. 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 Okay. Busy. Eso significa cuando se tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y no tiene tiempo para mucho. Okay. Está demasiado ocupado o ocupada. Entonces, busy. ¿Cómo se encuentra Katie? Katie is very busy right now. Significa que tiene muchas cosas que hacer. Ok, ¿otra palabra? La que dice, on Friday, she arranges meeting. Arranges. Arrange, okay, como arranges. Programar. Okay. Arranges. Y programa, de agenda. Secretary, hers. Secretary. Esta. Después de hers, sí. Okay. Schedule. Calendario. Schedule, ok, su calendario. Schedule. Su horario. Schedule. 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 Por ejemplo, su horario de trabajo es, digamos que es de 7 a 5. Entonces, my schedule is from 7 to 5. My schedule. Ok, ¿qué más? Tight. Tight, como algo muy ajustado, como muy apretado. Su agenda está muy apretada. Tight. Schedule. Schedule. It's very tight. Fine. It's good. Arrive. Arrive. Okay. Arrive. Quiero ver. Right. Right. Ah, escribir. Right. En este verbo no se pronuncia la W. Es muda la W. Se dice write. Right. She writes. ¿Otra palabra? Other teacher. ¿Perdón? Other. No le logro escuchar. Other. Good morning, Cindy. How are you? Donde dice Janet and what does she other otro día. Otros días. Otro. She will report about. Ok, bueno, ahora vamos a practicar todos juntos. Ok, puede activar su micrófono o sin activación de micrófono para ir leyendo todos, ok, el diálogo. Y comenzamos con Janet. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. Fine. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Busy. Really? Who is Katie? Really? Who is Katie? The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Production. And what does she do on the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails. To the bookkeeper. And on Friday. She arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Una vez más. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do on the other days? And what does she do on the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Ok, muy bien. Bueno, vamos a practicar esta conversación. Las tres cosas. Ok, vamos a practicar esta conversación con uno de nuestros compañeros. Okay. Hold on. Here we go. Okay, vamos a practicar. We're going to practice the conversation. Será entre dos personas nada más, teacher. Only two. Yep. Okay. Teacher, no me salió grupo. Pero no sé. Está bien así. Bueno. Bueno, empecemos. Vamos a ir mejorando a medida, vaya. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes any phone calls. Later, she reads a report about the production. And what does she do the other day? And Wednesday, she sent some email to the bookkeeper. And Friday, she arranges meeting. She's so busy. Perdón, she is so busy and on weekend. Okay. Si quiere, practiquemos hasta que nos salga un poquito más fluido y después cambiamos. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, his schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. Solo que se me movió. Se me subió esta. And what does she do the other day? And one day she sent some email to the bookkeeper, and on Friday she arranged meeting. She's so busy and on weekends. Okay. ¿Cambiamos o practicamos una vez más? La última y después cambiamos. Bueno, démosle. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I had many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes a report about the production. And what does she do the other days? And Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday she arranged meeting. She is so busy on weekends. Okay. ¿Estamos bien? ¿Tiene alguna duda de alguna pronunciación a la hora de cambiar? La que está antes de meeting es que se pronuncia arrange, no. Arranges, no sé. Yo arrange, digo no sé si así es. Arrange. Bye, ahora yo soy Janet. Bye. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her student teacher. Is the pronunciation is schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she reads report about the production. And what does she do the other days? One Wednesday night, she sends some emails to the bookkeepers, and on Friday she arranges meetings. She's busy, and on weekends. Finish. Finish. Uno lo puede pronunciar mejor. Vaya, otra vez. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes a report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy, and on weekends? De nuevo, ¿verdad? Sí, good ahora empiezo. Oye, yo empiezo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes... ¿Alguien está hablando bien fluido? Ajá. Cuesta entenderle. Pues sí, hay cosas que una vez no entiende. Ah. O sea, más que todo cuando es traducir. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, hace falta bastante vocabulario. Uh-huh. Practicar. Ajá, ejercitar la pronunciación, porque ahí también uno no... Sabe bien. Cabal, lo siento, pero acabo de venir de trabajar y tengo hambre. Ay, sí, usted, puchica, esa es otra cosa, que estos horarios bien al límite. Okay, here we go again. Vamos a practicar okay, la conversación. Vamos a pedirle a Mr. Juan Salmerón que sea Janet y Miss Jennifer sea Cindy. Okay. Okay. Good morning, Cindy. 3, 2, 1, action. Good morning, action. Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very, no sé si es busy o busy. No sé si ahí me podría corregir. Busy. 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 Okay. Sería, but Katie is very busy. Really. Who is Katie? This new secretary. Here. La siguiente palabra, si no alcancé a escuchar cómo era la pronunciación. Schedule. Her schedule is very tight. On Monday, she's made many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges Mary. She is busy, and on weekends. Okay, thank you very much. Muy bien. Tal vez solamente vamos a reforzar arranges. Okay. Arrange. Makes. Production. Things. Ok, muy bien. Vamos con Miss Wendy Ramírez, ella será Janet. En Miss Ana María Portillo, ella será Cindy. Ok. Ya, teacher. 3, 2, 1, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Wow, it's scary. The new secretary, her sure very day. On Monday, my phone call. Later, she writes reports about the production. And what does she do other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges Mary. She is a busy and on weekends. Okay, acá tenemos meetings. Arranges meetings. Ok, ¿qué son meetings? Bueno, este término también es utilizado en español, por ejemplo, cuando son campañas electorales, donde se reúne un montón de personas para apoyar un partido político, donde la gente le dice meetings. En realidad se están refiriendo a esta palabra, meetings. Meetings, reuniones, meetings. Ok, vamos a pedir a Miss Marianne que nos ayude siendo Janet. Ok, a Mr. Oscar Alberto que sea Cindy. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On the Monday, she makes many phone calls. Later, she writes a report about the production. What does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Okay. Ellen, okay. Únicamente phone calls. Okay, thank you. Okay, muy bien. Vamos con Mr. Ulises en Miss Sandra Ramos. Mr. Ulises será Janet en Miss Sandra Ramos será Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Boy, teacher, boy. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes a report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Ok, muy bien. Únicamente vamos a practicar busy. Busy. Ok, ocupado o ocupada. Busy. Ok, también tenemos schedule. 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 Ok. Calls. Es como una O. Calls. Calls. Ok. Bien. ¿Tenemos algún voluntario? ¿Dos voluntarios? ¿Puedo hacer la comparación? Ok. Mr. Germán. Necesitamos un acompañante para Mr. Germán. Ok. Go ahead. Okay, Mr. Germán será Janet y el estudiante será Cindy. Ready? Okay. Okay, go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on the weekend? Ok, únicamente reports. Ok, vamos a practicar busy, schedule, phone calls, reports, production. Arranges meetings. Ok, good. Muy bien. Bueno, ahora que ya tenemos, practicamos la lectura. Reports. En estos días, ok, donde dice Katie routine. Tenemos, vamos a repetir, Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Okay, Monday es lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Y Sunday. Okay, ¿cuál es su día favorito? What is your favorite day? Monday, Tuesday, Friday. Wednesday. Friday. Sunday. Friday. Saturday. Sunday. Saturday. 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 Okay, let's repeat once again. Monday. 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 Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Ok, bueno, ahora que ya leímos la conversación, sabemos que los días de la semana, vamos a completar este cuadro donde dice Katie Daily Routine, ok, con la información. Por ejemplo, en la lectura dice que qué hizo ella el lunes, qué hizo ella el martes, hasta el viernes. El fin de semana, Saturdays and Sunday, no menciona, pero quiero que usted lo agregue con su propia opinión. Ok, vamos a poner qué hace Katie lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo es, va a depender de usted. Okay. ¿Estamos clara en la información, en la actividad? Actividad 3. Ok, good. Okay, here we go. Okay, you have 3 minutes. 3 minutos. Lunes, martes y miércoles hace lo mismo, creo yo. ¿Verdad? Que sería en la última parte donde dice... Ella contesta el teléfono los lunes, martes y el miércoles ella... Envía emails. Envía emails al contador, dice. Los viernes ella... ¿qué es? Arrange. Arranges. Yo dijo que era arrange. Es como programar. Ella programa las reuniones. About the produce. Miércoles. She sent some emails to the book. ¿Qué vamos a poner que hace el jueves? Los jueves. Thursday. Vamos a poner que ella visita. ¿Por qué no dice? Ajá. Ella visita. O que hay reunión. Ah, no, la reunión es el viernes. Envío los reportes y envía algunos emails. Porque solo dice ahí. Tal vez el teacher nos puede medio apoyar. Que no te copia. Dígame. Teacher. Adelante. Solo, nosotros estamos hablando con los compañeros y hemos indicado que, digamos, las actividades del Monday, las actividades que contesta llamada, phone call. Veamos, morning. How are you? Fine. I have many things to do this week. It is very busy, really. Who's kidding? On Monday, she makes many phone calls. Lo que haría el martes, nosotros estamos diciendo que puede ser que ella escribe los reportes. Write reports. Bueno, en realidad no especifica, ¿verdad? Si es... No especifica el día, ajá. Pero es lo que hace luego, después del lunes. Later, she writes. Puede ser que lo hace el lunes en la tarde también. Por la tarde. Bien, ajá. Ok. Bueno, pongamos ahí. Está un poco ambigua. Ok, on Wednesday. Send some emails, right? Then she sends some emails. Email. Jueves no hay, ¿verdad? No, jueves no hay. Friday. Tiene reuniones. Y el fin de semana, eso es, lo van a inventar ustedes. Ah, ok. Hey. Thanks, teacher. Anytime. Entonces, martes vamos a dejar así en blanco. No, pongámosle, podemos asumir que ella escribe reportes. Que hace los reportes de producción. She writes reports. El miércoles, she sends some emails. Los miércoles manda unos emails. En inglés, ¿cómo sería? She sent emails. Envía correos. She sends emails. Pero Thursday no está. Solo está de Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Friday está. Thursday hace falta. Hay dos días que no está. No están. Sí. Ajá, Thursday. Porque nosotros Tuesday lo tomamos donde dice luego. Como día martes. Como después. She writes reports about the production reports. Habría que inventar Thursday también. Lo que pasa es que el mensaje está un poco ambiguo, si se dan cuenta. No sabemos sí. Si ella escribe los reportes el mismo lunes o lo hace el martes. O sea que no hay diferencia, digamos, como una diferencia, teacher. Ajá, está un poco, o sea, confuso. Es el día martes. Ajá. Yo el miércoles envié algunos correos electrónicos. ¿Cómo sería? Y el día viernes. Miren. On Wednesday ya lo puso. ¿Mande? On Wednesday. Ya escribió on Wednesday. On Wednesday. Ya puso lo que ya. Es que dice, día. Ajá. Envía los miércoles algunos correos. Uh-huh. ¿A quién? Uh-huh. O sea, y... por eso quiero ver cómo la ha puesto en inglés. Uh-huh. ¿Hasta dónde la ha puesto? En some emails, boy. To the bookkeeper. Ajá. To the bookkeeper. Ajá. Sí. Hasta ahí lo puso. ¿Sí? Ah, vaya, vaya. Ajá. Friday, on Friday. On Fridays. And on Friday she arranges meetings. Arranges meetings. Vaya, ya lo hizo el viernes. Ajá. Vaya, hoy tiene que inventar sábado y domingo. Sábado y domingo le vamos a dar descanso. Sí, pues sí, hay que darle descanso. Pues sí, mucho trabaja la muchacha. Sí. Yo le di descanso a ella. Le di descanso. Sí. Con horas extra. Así voy a conseguir un trabajo. Ya viste reír, ¿verdad? Sí, no, demasiado. Por el pronombre ay, ¿verdad? Pero tenés que ver desde dónde comienza el sujeto y cuál es el complemento. Por ejemplo, sería Emily en I, estás diciendo que somos nosotros, porque son dos. Ajá, entonces... Ajá, ahí es donde yo me confundo, porque, o sea... conjugar esa oración, o sea, yo le entiendo, o sea, ya si lo veo, o sea, ya plasmado en algo, yo le entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo armarla, cómo yo armarla, para no... Ayer dijo el sujeto, el no sé qué, el verbo, o sea, sí me acuerdo bien, pero no sé cómo, cuando no está un pronombre, eso es lo que me confunde. Tenés que verlo así como nos enseñaban en el lenguaje, digamos, de que la oración va. Entonces vos tenés que identificar. No, pero es casi igual. Entonces vos tenés que encontrar los sujetos y el predicado. Entonces una vez encontrar el sujeto, vos ves si el sujeto son dos personas, entonces estás hablando de ellos, va. Pero si el sujeto, digamos, es una persona y yo, estás hablando de nosotros. Por ejemplo, sería, como te dije, Emily en I, estaba hablando de nosotros, porque estaba hablando de Emily y yo, sería nosotros. Si estoy hablando de Arnoldo en Fabiola, estoy hablando de ellos, de ustedes. Entonces, tenés que identificar los sujetos completos, porque a veces en eso nos equivocamos nosotros, que nos vamos con el segundo, cuando hay la palabra en, que está haciendo una unión de sujetos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque nos vamos por el pronombre y ponemos según el último pronombre y omitimos el primero. Ajá, entonces, y obviamente, ¿verdad? A veces. Okay, welcome again. Okay, bueno, ahora vamos a ver cuál es la rutina de Katie. Okay, hay unos días que están un poco confusos, ¿verdad? Porque no sabemos si es que lo realiza el mismo día o lo realiza el siguiente día. Okay, pero vamos a ver qué hace. What does she do on Monday? She made many phone calls. She make or she makes? Make. Makes, make. Okay. She makes many phone calls. Tuesday, vamos a decir que Tuesday. She writes report about the production. Excellent. The production. She writes reports about the production. Excelente. Very good. Wednesday. She sends some email to bookkeeper. She sent some emails to the bookkeeper. Excellent. Thursday. Thursday. Live. Lo mismo. Bueno, lo mismo hace. She need 2 days for sending some email to the bookkeeper. Okay. She ordered the document. Okay, she ordered the document. Good. And no, Friday. What does she do on Friday? She arranges meeting. Arrange meeting. Perfect. Good. Y aquí va a variar. Saturday and Sunday. I think she goes party with her friend. Excellent. You think she goes to the party with her friend? Okay. Excellent. She goes to Paseo del Carmen. Okay, on Saturday. How about on Sunday? Sunday is tranqui. Visit her family. Okay, she visits her family. Different opinion? Goes to the beach with her family. She goes to the beach with her family. Excellent. I go to church. She goes? She goes to church. Okay, no, she goes to church. Okay, she goes to church. Okay. She plays with her dog. She plays with her dog. Perfect. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otras actividades? She visits your family. She visits your family or she visits her family? Her family. Okay, she visits her family. She goes to shopping center. Yes. She eats and sleep and eat and sleep. Okay, she eats and sleep. She eats and sleep. Okay, what else? What else does she do? ¿Qué más hace el sábado o domingo? Esas eran opcionales. She goes to the shop. church. She goes to the church. Perfect. She plays basketball. I'm sorry? She plays basketball. She plays basketball. Okay. She plays basketball. Perfect. She watches TV or Netflix. Okay. She watches TV or Netflix. Good job. ¿Qué más tenemos? She relaxes in her house. Okay, she relaxes in her house. Perfect. Saturday. She doesn't work. She doesn't work. Perfect, Miss Mirna. She is sleeping. She sleeps. Okay. She buys fast food. Okay, she buys fast food. Okay, some hamburgers. Okay, good. Some pupusas too. She don't cook. She doesn't cook. Okay, she doesn't cook. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a irnos a la siguiente actividad, okay, para repasar la forma afirmativa y negativa del presente simple. En esta actividad se encuentran los sujetos, okay, más los verbos en paréntesis. En ciertos casos, los vamos a completar de forma negativa. Por ejemplo, donde dice Ellen, aquí dice not, entonces es negativa. Donde dice Mario, entre paréntesis está not, entonces significa que va en negativa esa oración. Vamos a completar el ejercicio 5, ok, con el presente simple, ok, ya sea en afirmativo o negativo. Ok, you have 3 minutes, and then we're going to check it out. Vamos a revisarlo juntos. Here we go. Vamos, comenzamos ya. Yeah, 3 minutes. Finish. Yeah. Finish. Okay, thank you. Aún tenemos tiempo. Okay, anyone else finish? ¿Alguien más finalizó? Oh. Finish. 4, 5. Okay, 5 participantes. 5. Finish, teacher. 6, okay, 6. Finish. 7, okay, 7. Thank you very much, Mr. Hugo. Ok, 1 minuto y comenzamos a resolver el ejercicio 5. Finish. Okay, let's start. Vamos a iniciar. Okay. Un voluntario que me ayude con la número donde dice he. Orders. 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 Okay, excellent. Number 2. Amy. Ask. Ask. Excelente. Aquí hay un sujeto compuesto. Significa que Amy and Teresa, o Teresa. Hay 2 personas. Se refiere a ellas o ellos. Ok. Ellen doesn't call. Okay. Call. Not O. Call. Exactly. Call. Okay. She cleans. She cleans. She cleans. Perfect. Mm-hmm. I write. Okay. I write. Mario doesn't keep. He buys. Okay. Okay, good. Excelente. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Any question? Cuestión. Preguntas, solicitudes, comentarios. ¿Qué significa test? ¿Perdón? La 4. Or yes. Test. Escritorio. Desk. Ok, bueno, como tarea, les va a quedar escribir 5 actividades que realizan en su trabajo para el día de mañana. 5 actividades que realizan en su trabajo. Ok, y el día de mañana las vamos a compartir. Ok, 5 actividades, ok, que realizan en su trabajo. Activities that you usually do at your work. Ok, bueno, en esta clase estudiamos un poco sobre el presente simple. Okay. Ahorita vamos a tomar la asistencia. Asistencia de este día, martes 22. Tuesday 22nd. Okay. Ana María Portillo Márquez. Carlos Alexander Leiva Rivas. Carlos Eduardo Menjívar Flores. Present, teacher. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Present. Hugo Alexander Blanco Recinos. Present. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Present. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya. José Ulises Anaya. Present. Thank you. Juan Francisco Present. Salmerón. Present. Karina Elizabeth. Present. Catherine Stephanie. Marianne Scarlett. Present. Oscar Alberto. Present. Patricia Elizabeth. Present. Raquel Abigail. Present. Sandra Patricia. Present. Wendy Lisseth Gómez García. Wendy Lisseth Gómez García. Ok. Wendy Maricela Ramírez. Present, teacher. Jamie Yamilet. Present. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present, teacher. Ok, good. All right. Well, recordarles también la realización de las actividades, okay, de la tarea diaria, okay, que se realiza en la plataforma, okay, para que el día viernes ya estemos al 100%. Okay, recordarles que cada fin de semana vamos a tener, cada viernes terminamos unidad. Estamos en la unidad 2. Así que nos vemos en el día de mañana, primero Dios, en la clase, nueva clase. Okay. Have a good one. Una consulta, teacher. Adelante. Sobre la tarea que dice que vamos a hacer para mañana, ¿lo ordenamos así como por días? No, no, solo 5 cosas. Solo 5 cosas. Okay. Ok, gracias. Buenas noches. Ok, good night. Take care. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Todos salían, teacher, no se iba a quedar nadie ahora. No vino la alumna que le correspondía. Ah, ok. Good night, teacher. Good night.